yo recuerdo, los primeros recuerdos es que salía a sacar fotos acá, a dar vueltas por el barrio con la Leica, pero yo era muy chiquitito, ¿sí? A partir del año, no sé, 78 ya salía con la... Claro, este es un modelo M3 de fines de los 50, se siguió haciendo hasta los 70, ¿sí? Y cuando iba en el laburo, ¿llevaba su cámara o cortaba los negativos? Muchas veces encontrás negativo cortado, digamos, ¿no? No llevaba la Leica cuando iba a trabajar, yo no recuerdo, ya eso ya era más grande, ya aún saliendo él salía con la FM. ¿Esta a partir del 78, decís? Más o menos, sí, a medida que se fue familiarizando con Nikon, fue seguramente por la practicidad pasando a Nikon. Pero, y en el trabajo cortaba algunos. Cortaba, o sea, nunca al laburo, ni siquiera en los viajes, llevaba su propia cámara. No tengo ese recuerdo, no. Pero, bueno, a mí me pareció fundamental reivindicar y dar a conocer el trabajo de Jorge Aguirre, de quien considero es uno de los grandes fotógrafos argentinos, que desarrolló su trabajo entre el año 56 y 57 hasta años antes de morir en el 96. En un primer momento se cruzó por mi cabeza, porque estamos hablando de un proceso que está próximo a cumplir los 4 años, uh-huh, de curación, de edición. Este es Videla. Sí. Pensaba limitarme a Magnum Tropo, pero cuando me adentré en todo ese archivo, me pareció que había para mucho más. O sea, concretamente, que dentro de las fotos inéditas había imágenes fantásticas. Y a su vez, en Magnum Tropo creo que hay un grupo de fotos anecdóticas que están a un nivel inferior que el resto. Pero para esta muestra, prioricé en lo que para él era su mundo, que era Buenos Aires, y a su vez un recorte bastante preciso de Buenos Aires, porque según sus palabras eran de Avenida de Mayo a Callao y al Río, que cuando uno se pone a analizar más profundamente sus fotos, no es tan así, ya que Recoleta es uno de los ámbitos más visitados por él, que está fuera de ese recorrido. No, yo en esas recorridas, digamos, pues, tengo recuerdos. Cuando era muy chiquito, nos llevaba, de golpe había notas que hacía o recorridas que hacía que le parecía que nos podía interesar a Fernando y a mí, uh-huh, y nos llevaba como el zoológico y nos usaba como modelos también. Pero después de más grande, cuando él ya salía por acá, a veces salíamos con él un sábado, un domingo, cuando él no tenía fútbol, hacer fútbol, uh-huh, y nosotros íbamos a jugar a la plaza un poco y él iba recorriendo por ahí, dando vueltas por ahí. Esta época, ¿viste? Esta época es de las primeras fotos del viejo, uh-huh, y notás que no eran fotos de trabajo, no eran fotos que... son fotos más de la calle, más búsqueda de él y no tanto de editorial, no hay una búsqueda de... Esas son de la época Leica. Son cuando salía él o lo que se iba encontrando, esto es Leica seguramente, y Rolei, 50, 60. Este es un claro ejemplo de la disyuntiva que me tuve que enfrentar. Concretamente partimos de un formato cuadrado, pero a su vez él publicó, que por ahí lo tengo en una nota de su tiempo, esta foto con el encuadre definitivo que sería este. Uh-huh. Y sin embargo, para publicar la colección de postales de la azotea, la recortaron en función del formato, sacando de la ventana, que me parece que es fundamental en lo que hace a justamente toda la destrucción de la casa, la palabra anarquismo, el piso que tiene acá la foto, que acá le fue cortado. Creo que esta imagen es muy superior estéticamente a esta. Sin embargo, esta, producto de la difusión que tuvieron las postales de la azotea, es la que más se conoce. Diana, ¿cómo era vivir con Jorge? Difícil. A ver, contanos cómo eran sus rutinas. Él lo que tenía es que tenía un carácter terrible y muy cambiante. Yo tampoco tengo un carácter de seda, ¿no? Uh-huh. Soy bastante brava, ¿no? Pero estaba muy absorbido por el trabajo. Totalmente, uh-huh, totalmente. Era lo que más le importaba, era una cosa que lo obsesionaba. Después de eso la política. Uh-huh. Pero el trabajo era, sí, una exageración. Uh-huh. Esta es la primera foto
de las que conforman la muestra que estamos preparando, que es del año 57. Pero con esta tengo una cuestión que la pensaba charlar con Gonzalo, pero se da ahora, que elegí el otro negativo. Vos sabés porque me lo pasaste. Hay una foto que es la misma mujer, vertical, sí, de frente. Es fantástica. Yo lo charlé con distintas personas y llegamos a la conclusión que probablemente en ese momento haberle sacado a una persona de frente era mandarla al frente verdaderamente. Sí. Pero la actitud de frente con los ruleros... Estábamos hablando hace más de 50 años. Sí, sí, efectivamente. Sí, sí, y me pareció un hallazgo esa foto. Es muy superior a esta. ¿Viste? Y el rol de la terraza, la intimidad, me resultó mágico, sinceramente. Según Sara Facio, cuando realizó la muestra en la fotografía del San Martín y en Omega, hizo un mono del proyecto de libro... Ajá. Que se lo propuso publicar por la Azotea, pero en ese momento a Sara no le interesó. Calculo que ese material debe estar por ahí perdido, porque hoy por hoy para la muestra todavía los hijos no lo encontraron, y sería más que interesante ver cuál fue su corte final. No, el archivo a mí me hubiera encantado que hubiera sido ordenadito y meticuloso, pero no, tenía un archivo de alguna forma bastante desordenado, seguramente le entendía mejor o recordaba mejor, pero no estaba catalogado ni ordenado, no. Era un archivo muy personal.